nos ama a todos. Cuando digo todos, estaba hablando de negros, blancos, azules, amarillos, rojos, todos colores. Sí, and he knows every one of you. Y aunque ustedes no lo crean, Dios los conoce a cada uno de ustedes. He knows your name. Conoce su nombre. He knows where you are. ¿Y saben quiénes son ustedes? He knows that you are right here, right now. Usted, él sabe que ustedes ahorita están aquí mismo, como sabe que nosotros también. And he knows that you are listening to me. Y él sabe que ustedes están poniendo atención a él. So I want to tell you something very important. So quiero decirles algo muy importante. As God knows each one of you, así como Dios los conoce a cada uno de ustedes, God loves Dios los ama a cada uno de ustedes. He loves you. Te ama a ti. He loves you. Te ama a ti. He loves you. A ti también. He loves him. Al profesor. Y Roberto y Amanda. Roberto y Amanda. Carlos. A mí. Me. Ajá. Everyone. A todos. Dios ama. And he knows you. Y los conoce. And because he loves you so much. Porque los quiere tanto. He sent his son. Él mandó a su hijo. Sí. Jesús Cristo. Jesús Cristo. To die on the cross. A morir en la cruz. For us. Para por nosotros. So why would Jesus Christ need to die for us? ¿Por qué fue que Jesucristo murió por nosotros? Does anyone know why? ¿Saben por qué? ¿O alguno de ustedes me puede decir por qué Jesús murió en la cruz? Porque no quería vernos sufrir. Por pagar por pain of death. Pain of sin. For the pain of sin. Yes. What is sin? ¿Qué es pecado? Es decir algo malo. Say something wrong? Sí, pero ¿qué es un pecado? Robar. Robar, mentir, matar. ¿Cuál? Engañar. Ya, engañar. Mentir. Like steal, lying, killing. That's it exactly. Those are the Ten Commandments. Esos son los Diez Mandamientos. Anybody heard of the Ten Commandments? ¿Han escuchado los Diez Mandamientos? Because all of us have broken those laws. Y porque todos nosotros hemos quebrantado esas leyes. We are in trouble with estamos God. Estamos en problemas con Dios. And because of that, y porque eso pasó, because we are in trouble, porque estamos en problemas con Dios, we deserve to be punished. Nosotros merecemos ser castigados. Every one of us deserves to be cada punished. Uno de nosotros debería de ser castigado. Even me, incluso él, Carlos, yo, Roberto y Amanda, all of us, todos nosotros, and we're in trouble. Y estamos en problemas. And that's scary. Y es da miedo. And our punishment. Y nuestro is that we are separated from God eternally. Nosotros estamos separados de Dios a causa de ese pecado. We are separated from everyone eternally. Estamos separados completamente. It's a very serious punishment. Es un castigo sinceramente muy fuerte y muy duro. And but God loves us because God loves us. Pero como Dios nos ama, He sent His Son. Él mandó a su hijo to die for us. A morir por nosotros. On the cross. En la cruz. Now, if Jesus were any man like you and me, ahora si Jesucristo hubiera sido un hombre como usted y yo, then he would have died on the cross for the sins he does. Pues entonces él hubiera muerto en la cruz por los pecados de él, no por los de nosotros. Pero Jesús did not do any sins at all. Ever. Pero Jesús nunca pecó porque era el hijo de Dios. So when he died, cuando él murió en la cruz, he died a perfect man. Él murió como un hombre perfecto. It's important to understand that Jesus was fully man. Es importante reconocer que Jesús era un hombre completo, and he was fully God. Pero era también Dios completo. Because he was man, porque él era hombre, he was able to stand in our place. Él pudo sentir todo lo que nosotros sentimos, and take that punishment for us. Y recibir ese castigo para pagar la deuda de nosotros. Because he was fully God, porque él era un Dios completo, he was able to live a perfect life. Él pudo haber vivido una vida completa, una and, vida sana. And when he died on that cross, y cuando él murió en esa cruz, he died for us. Él murió por nosotros. And not for himself. No por él mismo. And God sent him. Y Dios lo mandó a él. To die for us. Para morir por nosotros. Because he loves us. Porque él nos ama demasiado. But we have to get our sins forgiven. Pero nosotros tenemos que buscar el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. And there are two things we have to do. Y hay dos cosas que hacer. We have to repent of our sins. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ask God to forgive us. Pedirle a Dios que nos perdone. Where we have lied. Para que nosotros veamos la luz. Where we have stolen.
de lo que hemos robado. We have not obeyed our mother and father. No hemos obedecido a nuestros padres y a nuestras madres. And if we ask God to forgive us of those sins, nosotros le pedimos a Dios que nos perdone estos pecados, and we put our trust in Jesus Christ, y ponemos nuestra confianza en Jesús, that he died on the cross, de que él murió en la cruz, for each one of us, por cada uno de nosotros, God promises eternal salvation. Dios promete salvación eterna. And that we would not die, y que nosotros no moriremos en pecado. But we would live eternal. Pero viviremos eternamente. So, ¿quién de ustedes sabe lo que le pasa al que no se va al cielo? ¿Para dónde se va? El infierno. O sea, que el infierno sí existe. Sí. If they don't die and have Jesus, what's going to happen? Cuando ya estás ahí, antes estás arrepintiendo, pero ya no puedes. When you go to hell, you try to repent. You say, but it's too late. It's too late. That's right. Qué bueno. Eso es cierto. Cuando ustedes vean, ¿quién sabe cuándo se va a morir? ¿Quién sabe cuándo se va a morir? Nobody. Nadie sabe. Por eso es que todos los días debemos de vivir como que si fuera el último día de vida. Because we don't know, we have to live every day like it's the last day of the day. Does anybody have any questions? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir? ¿Todos entendieron lo que dijimos? Sí. Yes. Very good. Yes. All right. If you have questions, I can ask you. Okay. Si tienen preguntas, pueden preguntarme a mí. Yo lo entiendo más fácil. No me toca estar diciéndole a ustedes, pero sí. So, ahora Amanda, Robert y Jim van a agarrar las cajas. Van a regalarles algo, okay? So you three take everything there. Any property, if you want to say something, go ahead. There's no more bags of stuff, so you can say nothing. Give notebooks and whatever is in there. If you want to say something, go ahead. Asking who's their favorite soccer team. Okay, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol? Real Madrid, vos sos mi amigo. Barcelona, vos sos mi enemigo. Charles. Real Madrid. Both of them. If you got enough for everybody, yes. Okay. Real Madrid. Both of me and me. Carlos. Real. Just give them a Real Madrid. Barcelona. Both of you. Real Madrid. Okay. Real Madrid. Real Madrid. Los dentistas, that's aquí.